Buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, iniciando en este miércoles 6 de mayo con todo el cariño, llevándoles un espacio con el que esperamos conectarnos con cada una de las personas que están en casita. Por eso siempre los invitamos a que nos llamen, a que nos pongan sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp. Enseguida se las vamos a recordar. Primero quiero saludar a Manuela Esteves, mi compañera que está en casita cuidándose y siempre nos acompaña precisamente porque hace parte importante de Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás, Manu? Muy buenos días, Sandra, para ti y para todos los televidentes que a esta hora se conectan, 9:30 de la mañana. Gracias por estar con nosotros aquí en Telemedellín, por estar conectados con toda la información que le vamos a brindar el día de hoy. Vamos a tener unos temas, como siempre, súper interesantes. Vamos a tener una veterinaria que nos va a hablar de una campaña muy bonita que están haciendo por esos perritos y gaticos que están en la calle. En este momento todos estamos aislados y ellos no están recibiendo ningún cuidado ni alimento. Y también vamos a tener otra invitada, ¿cierto, Sandrita? Sí, Manu, aquí vamos a hacer de todo un poco. Ya tú haces ese abrebocas, pero tenemos también una receta rica, fabulosa, y obviamente pues vamos a estar llevándoles el ejercicio en casa porque nos parece que es muy importante conectar también con esa parte de ejercitarnos, de dejar de sacar tantas disculpas. A veces decimos que no tenemos tiempo cuando estamos trabajando y ahora pues que tenemos tiempo, que no sea la disculpa hacer ejercicio. Así que más adelante también estaremos con un entrenador. La invitación es para que se comuniquen al 268-6033 o nos escriban al 350-724-3044, que es nuestra línea de WhatsApp. Siempre estamos muy conectados con ustedes. ¿Qué te parece, Manu? Entonces, si iniciamos, vamos directamente con nuestra primera invitada. Bien, vamos a saludar entonces a... tenemos a María Soledad González. María Soledad es veterinaria. Ella pues trabaja en el CES, precisamente en la Facultad de Veterinaria y de Zootecnia, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María Soledad? Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios, cuidándonos bastante durante estos días tan difíciles. Perfecto, esa es la indicación y de hecho pues se extiende un poco más la cuarentena, así que la invitación es a seguir en la misma tónica, quedarnos en casa, a hacer caso precisamente a las autoridades que son las que saben cómo se maneja esto. Bueno, María Soledad, hoy vamos a tocar un tema bien importante, interesante, y es el tema de las mascotas, porque también son esos seres sintientes que tenemos en casa, y cuéntanos tú un poquito cómo deben ser esos cuidados, cómo debemos tratarlos en la época que vivimos. Pues la idea es que en estos momentos, como estamos tan encerraditos y la posibilidad de salir con ellos hace que, digamos, nos excedamos un poco en las salidas con ellos, entonces es importante cuidarlos en esas salidas, no excedernos en el tiempo en que estamos con ellos en la calle, porque podrían lesionarse sus patitas y podrían pues recibir más sol o sobrecalentarse más de la cuenta. Entonces hay pacientes que hacen enfermedades asociadas con el calor, entonces es muy importante también tener precauciones con eso, y al entrar a casa obviamente hacer las limpiezas adecuadas sin ponerles exceso de desinfectantes ni nada que puedan ocasionarles lesiones en las patitas. Es lo más importante. Y obviamente pues cuidarlos en casa y jugar con ellos y compartir, porque también se estresan al igual que los niños y todos nosotros. Correcto, Manuela. María Soledad, buenos días, te habla Manuela Esteves. Te quiero preguntar algo. Hola. Que pues yo tengo supremamente claro, pero quiero que reiteremos ese mensaje, porque muchas personas lo que hacen en este momento es que mi mascota se puede infectar del COVID y por eso entonces yo mejor lo que decido es que la echo a la calle. Entender, ¿y cuál es el mensaje? Un animal, una mascota puede ser transmisor del virus. Pues hasta este momento no se ha encontrado ninguna investigación que indique que ellos pueden ser transmisores o hospederos del virus del COVID-19. Es importante, porque la gente empieza a buscar en internet, es importante aclarar que pues los perros no sufren la enfermedad. Y otra cosa importante es que los gatos sufren de una especie de coronavirus diferente, completamente diferente, que no se transmite a los humanos. Y hasta tanto no tengamos información científica asociada a esa transmisión asociada a ellos,
tenemos que ser muy claros, ellos no son transmisores del virus. Podrían ser lo que denominamos fomites. ¿Qué son fomites? Es que si llega una persona con el virus y entra en contacto con él, él podría, digamos que, ponerlo en su superficie y ellos ser, digamos que, transmisores pasivos de la infección. Pero mientras seamos muy cuidadosos, probablemente los que más estamos siendo importantes en esta transmisión somos los humanos, básicamente los humanos. Lo importante es que las mascotas no las debemos echar a la calle porque pensemos que son transmisores del virus. No lo son, para que estemos completamente tranquilos. Qué bueno que haces esa precisión, María Soledad. Ustedes en este momento están acompañando, bueno, tenemos unas imágenes primero preciosas en pantalla de perros, de gatos que nos han enviado. Gracias a toda la gente que nutre este programa y nos acerca también a estos a los animales, a estos seres maravillosos. Yo quería preguntarte un poquito, María Soledad, acerca de esa campaña que están adelantando ustedes de alimentación a los peludos de la calle. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Es una campaña hermosísima, se llama Ellos también nos necesitan. Ajá. Y básicamente lo que estamos haciendo es que estamos recogiendo donaciones en alimento y donaciones económicas. Por ahí les va a aparecer en un puntico la cuenta de ahorros que se creó exclusivamente para este momento. Y la idea es que en la medida en que vamos recogiendo esa comida, la vamos llevando dos o tres veces por semana a las zonas más vulnerables donde están esos perritos y gaticos. Hay unas zonas que digamos que tienen perros comunales y gatos comunales, y allí es donde estamos prestando esa ayuda en alimento. Lo que se hace es que se va un médico veterinario acompañado de médicos rotantes y allí se lleva la comida. Claro que sí, cuéntame. Tenemos que, hay que revelar la cifra que el área metropolitana ha entregado, y es que más de, pues por lo menos 3.000 perros y gatos de Medellín y municipios cercanos se encuentran en situación de calle, y con este aislamiento obviamente se han visto afectados, como todos nos vemos afectados, y ustedes desde la Universidad CES se han tomado como la responsabilidad de poder ayudar a estos peludos que definitivamente nos necesitan. ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Cómo nos podemos vincular a esta campaña que ustedes están haciendo con esa labor tan bonita? Básicamente la logística ya está pues más o menos definida. En los municipios del área metropolitana, las secretarías están encargadas de recibir como esas llamadas de ayuda o de solicitudes de ayuda para los pacientes más vulnerables. Y en el centro veterinario, en el CBZ, estamos recibiendo esas llamadas también, y a través como de esa comunicación con las secretarías y con el centro veterinario estamos logrando identificar cuáles son las zonas más vulnerables y llevar esa comida que estamos recogiendo a esos sitios. Bien, podemos contarles a los televidentes, María Soledad, qué se ha logrado con esta campaña, o sea, qué avances se han hecho, lo que hace que empezaron a promoverla. Pues claro que sí, hemos recogido alimentos donados por varias empresas, entre ellas Fudeval e Ibonagro, y también estamos pendientes de algunas materializaciones que ya hemos entrado en contacto con empresas como Royal Canin, y hemos alcanzado hasta más o menos unos 680 kilogramos de comida repartida en todas las zonas vulnerables. Eso es una cantidad muy, muy importante de comida. Y fuera de eso, también se han recibido donaciones de personas privadas, económicas, y con esas platas hemos conseguido también comida para llevarles a esos animalitos. Hemos conseguido comida en forma de concentrado, en forma de croquetas, y también en forma de latas. Entonces, pues realmente lo que hemos logrado ha sido maravilloso, y pues por lo menos esos niños que están, esos perritos que están vulnerables en la calle, pues por lo menos han recibido algún apoyo, que es lo más importante. Qué lindo lo que estás haciendo, María, qué labor tan bonita. Entonces, las personas pueden donar
por medio de la cuenta de ahorros de Bancolombia que ustedes tienen dispuesta en este momento, que les voy a decir el número y ahí está saliendo en pantalla, 245-50-643, y está a nombre de la Universidad CES. También lo pueden hacer de forma física, pueden llevar las donaciones a la Universidad CES, que está ubicada en la calle 36 de Sur, kilómetro 4, Loma del Escobero, en el municipio de Envigado. Y si tienen alguna información o quieren, tienen alguna pregunta, alguna curiosidad donde ustedes crean que pueden aportar o ayudar, pueden llamar al número 336-0260. Así está bien, ¿cierto, María Soledad? Así es, cómo no. En el centro veterinario, en la Loma del Escobero, estamos recibiendo las donaciones físicas y la parte económica se hace directamente a la cuenta de ahorros de Bancolombia. Así es. Las donaciones físicas, pues obviamente están asociadas con la alimentación. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? ¿Cómo se debe, ahora enfocándonos un poquito para las personas que tienen mascotas en casa, cómo debe ser esa alimentación y esos cuidados en esta época que vivimos? Desafortunadamente estamos todos un poco desorganizados con nuestras dietas, incluidos los perros y los gatos. Tenemos que ser muy cuidadosos con cómo estamos alimentándolos, porque hemos encontrado en estos días, cuando hacemos turnos presenciales en el centro veterinario, muchos perros y gatos con alteraciones gastrointestinales asociadas a la comida. Entonces, la idea es no cambiar esa estructura de alimentación que estamos haciendo. La idea es dar dos o tres veces la comida apropiada, sin exagerar las raciones, dándole de acuerdo al peso ideal pues a cada perrito y gatico, porque realmente todos nos estamos descuidando, tanto los humanos como los perros y gatos los estamos descuidando, porque les estamos dando comida de más, comida de sal y cositas que no están adecuadas para su condición física. En este momento, como no están haciendo tanto ejercicio, pues mucho más se nos están engordando y, como les digo, alteraciones gastrointestinales asociadas a vómitos y diarreas. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esa parte de la alimentación también. Muy bien, María Soledad, te tengo una pregunta. Ahorita, nada más ayer me decía Daniel, me decía, ¿por qué no bañan las gatas? Y yo decía, no, pero es que pues hace un mes las llevé a la veterinaria y allá le hacen su baño, su corte, porque yo tengo una persa, tengo a Milagros y a Olivia. Pregunta, en la casa, si yo voy a hacer el baño, ¿cada cuánto debo hacerlo? Si es un gato, si es un perro, si tenemos, no sé, una vaca, un caballo, ¿qué, cada cuánto se debe hacer esto? Bueno, de acuerdo como a la estructura y a la conformación de la piel de los perros, los baños en general deben hacerse entre 21 y 30 días, más o menos, deben hacerse en esos momentos. Los gatos no requieren tantos baños, porque ellos se mantienen muy aseados y muy acicaladitos todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, no requerirían baños mensuales, podrían hacerse cada dos o tres meses sin ningún inconveniente. Digamos que las exigencias con respecto a grandes animales sí van dependiendo a los sitios en donde se encuentren y a las infestaciones que tengan de algún tipo de parásitos o algo así por el estilo. Pero también podríamos hablar de cada 30 días más o menos. Bien, María Soledad, vivimos una situación en la que pues sí nos dejan pasear a nuestras mascotas, pero con moderación. Y ya que estábamos hablando de la higiene, es importante que cuando las paseemos y lleguemos con ellas a casa, se les limpien bien las paticas. O sea, ¿qué tipo de cuidados hay que tener con ellos cuando llegamos de la calle a la casa precisamente con ellos? Cuando llegamos de la calle, lo ideal es, digamos que hacer pediluvios con un poco de jabón de manos. Pediluvios es poner una poncherita, uh-huh, hacer un agua jabonosa con un jabón suave y limpiarles las patitas y remover por completo ese jabón que ponemos. También existen algunos desinfectantes suaves a base de clorhexidina que también podemos utilizar en esas patitas. Lo importante es no poner cloro. Es muy importante no poner cloro o hipoclorito o límpido, como lo conocemos nosotros en Medellín, porque se pueden quedar
quemar las patitas, entonces hay que tener mucha precaución. Y las soluciones jabonosas, si las dejamos allí, también pueden, en las manos y patas, también pueden ocasionar lesiones. ¿Qué podemos hacer? Tomar una toalla húmeda con agua tibia puede ser, y limpiar todos esos residuos de la calle y poner el desinfectante después. Como les digo, los desinfectantes de clorexidina, existen muchas marcas en el mercado veterinario, se podrían utilizar para limpiar esas patitas sin ningún inconveniente. Perfecto, María Soledad, qué bien en las recomendaciones que nos estás dejando hoy en Mi Parque, Tu Casa. No te vayas, quédate ahí porque vamos a hacer un breve corte comercial y ya regresamos para despedirte, ¿de acuerdo? Pero antes de irnos al corte, Manu, tenemos unos mensajitos aquí. Dicen por acá, buenos días. Hasta el momento, estamos aquí muy conectados y tenemos en redes precisamente. A ver, yo leo por aquí. Víctor Alexander Andrade se comunica y dice, gracias por la información. Le parece muy útil lo que estamos tratando. Y también tenemos a Luzalba Macías. Gloria Gaviria. Exacto, nos dice, buen día, vamos al parque. Claro, estamos en el parque. Gloria Gaviria, un besito para todas esas personas que están a través de redes conectadas con nosotros. Vamos a hacer ese corte y ya regresamos, Manu. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos avanzando en esta mañana en Mi Parque, Tu Casa, y les tenemos una recomendación con Giovanni, que a esta hora se encuentra en nuestra línea telefónica. Él es de Vita Francesa. ¿Cómo estás, Giovanni? Bienvenido. Sandra, muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es la recomendación que tenemos para hoy, Giovanni? Sandra, televidentes, para hoy les traemos el colágeno. Ya hemos venido en campaña, ha gustado mucho, los televidentes lo siguen pidiendo. Un colágeno, una promoción especial con unas características especiales. Les cuento un poquito. Sabemos que el colágeno es una proteína que está presente en gran parte de nuestro cuerpo y es muy importante para el funcionamiento de articulaciones, ligamentos, músculos, para la circulación, para la salud de la piel y de los músculos. Hay un dato muy interesante, Sandra, y es que a partir de los 25 años la asimilación del colágeno por parte del cuerpo disminuye. Es por eso que es muy importante tener una dieta rica en colágeno a partir de los 25 años, ya que este empieza a disminuir, como lo vengo diciendo, en el cuerpo. Y adicional a eso, es muy importante que el colágeno que consumamos sea hidrolizado, ya que los alimentos de la canasta familiar, si bien pueden tener colágeno, la molécula es muy gruesa y el cuerpo no alcanza a asimilarla, no le es fácil digerirla, y cuando es hidrolizado, la molécula se hace mucho más pequeña para que el cuerpo la pueda asimilar. Entonces podríamos decir que este es un excelente complemento precisamente para nuestra alimentación y aporta pues mucho a nuestro organismo. ¿Cómo debe tomarse este colágeno? Claro que sí, Sandra, es un excelente complemento. Es para tomarse una cucharadita en el día. Nuestro colágeno es un colágeno en polvo, viene un tarro de 400 gramos, sabor a vainilla, un sabor delicioso, y va a encontrar muchos beneficios. Recomendado para personas que sufren de las articulaciones, dolores musculares, problemas de circulación, y no solamente para aquellas que sufren. Muy importante, Sandra, televidentes, prevenir. Prevenir es muy importante, empezar a tener una dieta rica en colágeno. Entonces, la toma es muy sencilla, una cucharadita al día, en la mañana, con jugo de naranja, con agua, con el líquido que nos tomemos en la mañana. Bueno, tú estabas diciendo que, por ejemplo, el que tienes en este momento es sabor a vainilla, si lo mezclamos con un jugo de naranja, pues se altera un poco el sabor, sería mejor en agua, en leche, no sé, ¿cuál sería la sugerencia ahí? Sabe delicioso. Sí. No hay de qué preocuparse, queda sabiendo delicioso, no daña el sabor ni de lo uno ni de lo otro. Perfecto. Entonces, digamos que con el sabor no hay mucho de qué preocuparnos. Sandra, adicional a eso, quiero mencionarles que nuestro colágeno tiene una característica especial, y es que es enriquecido. Además de que esa base de soya, que posee grandes bondades y se sigue investigando todavía, incluso investigaciones que ayudan a prevenir el cáncer de mama y otro tipo de enfermedades. Tiene vitamina C, que es muy
importante para estos días mantener nuestro sistema inmune alto. Tiene el complejo B, tiene niacina, tiene aceites omega, que sirven mucho para prevenir accidentes cardiovasculares, biotina, para mejorar la salud de la piel, las mujeres con las líneas de expresión, la aparición de celulitis, de estrías, las retrasa. Entonces, digamos que es una bondad adicional que tiene nuestro colágeno. Ajá, muy completo. Pues vamos a contarles a los televidentes cuál es la promoción que tienen ustedes y también cómo adquirirla. Claro que sí, Sandra. Sabemos que en el mercado un tarro normalmente de colágeno en líquido aproximadamente lo dura 10 tomas, puede valer de 90 a 100 mil pesos. Hoy lo traemos una promoción muy especial de 59 mil 900 pesos y a las primeras 25 llamadas en los números que aparecen en pantalla van a tener un obsequio muy especial y es que van a llevar el segundo tarro gratis. No tiene que cancelar un peso más por 59 mil 900 pesos. A la línea 609-0110, 609-0110 y al celular 310-513-4100. Recuerde que los domicilios son gratis en el área metropolitana, desde Niquía a La Estrella le llega hasta la puerta de su casa y un recargo mínimo para cualquier envío a nivel nacional. Recuerde la línea 609-0110. 310-513-4100, también WhatsApp, nos pueden hacer una llamadita perdidita, primera 25 llamadas, dos carros por 59.900. Bueno, pues ahí está para nuestros televidentes de Mi Parque, Tu Casa, así en exclusiva, ya lo dice, las 25 primeras personas que se comuniquen, pues van a tener este descuento adicional, un producto que es un complemento alimenticio y que nos puede servir para diversas cosas que precisamente nos estaba explicando Giovanni. Quiero agradecerte por estar con nosotros en esta mañana, Giovanni, gracias por la recomendación. Con mucho gusto, hasta luego. Muy bien, retomamos en Mi Parque, Tu Casa. Vamos ahora con Manuela Esteves, que está en casita. Esta mañana teníamos una llamada bien interesante con María Soledad González. Hablábamos de las mascotas y de cómo cuidarlas también en casita. Se cayó la llamada, pero bueno, yo creo que la aprovechamos bastante. Así que María Soledad, un beso para ti y vamos a seguir avanzando. Manu, ¿cómo estás por allí? ¿Preparada para la siguiente sección? Así es. Sí, claro que sí, ya vamos a seguir con la receta, pero quiero agradecerle también a María Soledad por todas las recomendaciones. Recuerden, la campaña se llama Ellos También Nos Necesitan y les voy a recordar el número de cuenta de ahorros de Bancolombia para que ustedes hagan sus donaciones si no pueden ir físicamente a entregarlas. 245-50-643 Ahorros Bancolombia. Así que ya estoy lista después de este mensaje para que preparemos una deliciosa receta que tenemos hoy. Precisamente, yo quería preguntarte, Manu, ¿a ti te gusta la cocina? Sí, sí, a mí me encanta la cocina, pero soy buena para seguir recetas, o sea, no soy buena para inventar sola. Entonces, sí me hace falta seguir como ese pasaporte de alguien. Ah, bueno, pues tenemos precisamente a la persona indicada en este momento para ti y para las personas que están en casita, porque hoy nos acompaña una chef botánica. Ella es Yolette Espinosa y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Yolette? Hola, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, veo ahí una mesa deliciosa, rica, bien servida y tú muy dispuesta a regalarnos una receta el día de hoy. Sí, claro que sí, el día de hoy vamos a estar preparando un delicioso ceviche que nosotros normalmente lo mantenemos acá al servicio al público, pero hoy los vamos a enseñar para que aprendan a hacerlo en casa y sea un poco más didáctico para ustedes. Manuela, tú tienes ya la libreta. Muy bien, Yolette, qué rico saludarte. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Claro que sí, aquí tengo listo todo para poder anotar este ceviche delicioso. Qué rico que estés acá en Mi Parque, Tu Casa. Ella es la chef del restaurante Botánica, que también se está reinventando y se está adaptando a todos esos cambios que están teniendo y más ese gremio de los restaurantes y de los domicilios y de la comida que ahora nosotros tenemos que apoyar bastante, pero qué delicioso. Dice que hoy estés acá y nos enseñes a preparar esta deliciosa preparación. Dime qué necesitamos, cuáles son los ingredientes. Estamos acá para preparar este ceviche. Los ingredientes que vamos a utilizar son muy fáciles. La idea de esto es que en casa también se animen a hacerlo y vean que ahí son procedimientos sencillos y cosas sencillas y pueden tener un plato muy, muy delicioso, algo diferente para salir un poco de la rutina de estar en casa. Muy bien, ahorita te presentábamos y decíamos que eres una chef botánica. Explícanos un poquito qué es eso de chef botánica.
Cuando hablamos de la comida botánica, hablamos de la comida que más se nos acerca a la parte herbal. Nos estamos acercando un poco más a la parte europea herbal. Y cuando hablamos de comida botánica, son las mezclas naturales de todo lo que nosotros preparamos acá. Es la comida más real, es la comida más natural, es la comida de huerto. Ah, se puede decir que es como un poco la comida orgánica también, ¿qué llamamos? Sí, claro, estamos usando ingredientes orgánicos, siempre sostenibles para el medio ambiente y siempre tratando de que estos ingredientes no alteren y ni contaminen pues el tema del ambiente. Entonces siempre son alimentos orgánicos, buenos para la salud y buenos para el ambiente. Bueno, manos a la obra entonces. Manu, vamos a empezar a preparar eso, vamos a tomar nota, televidentes allá bien, sí, bien atentos. ¿Listo? Iniciamos. Listo. Bueno, iniciamos acá y los ingredientes los ingredientes que vamos a utilizar para el día de hoy es salmón, pero si en casita tienen cualquier otro tipo de pescado blanco o incluso mariscos, también nos funciona perfectamente, no necesariamente debe ser salmón. Vamos a coger el salmón, estamos dando los ingredientes para aproximadamente 2 personas. Entonces, para una porción de 2 personas es necesario tener 300 o 400 gramos de proteínas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el salmón y lo vamos a cortar en dados no muy pequeños para que la cocción por medio de los cítricos no se haga tan rápida y quede más delicioso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger el salmón y lo vamos a cortar en dados grandes. Ay, dados grandes, ahí nos quedamos. Perfecto. Podría ser de pronto también atún. Estamos hablando de salmón, dices que puede ser otra clase de pescado, quizá sí. Atún. Sí, claro, puede ser atún. Puede ser curvina, pueden ser camarones, puede ser langostino. Lo importante es que mantengamos la técnica que estamos hablando. Muy bien, se nos está frenando. Es que digo que los mariscos estén todos. Vamos a ver, Yolette, se nos está entrecortando un poco la comunicación. Vamos a tratar de hacerlo más despacio, restablecer esa comunicación. Mientras Yolette va avanzando también en la receta, pues vamos a ir comentando, Manu, si a ti te gusta de pronto el pescado. A mí me encanta, el salmón es de mis pescados, claro, favoritos. Sí, la verdad que el salmón también es de mis favoritos y la tilapia, como lo decía ella, también se puede preparar esto. Entonces, yo les voy a recordar los ingredientes: salmón fresco, limones, chile dulce si tienen en la casa, leche de coco o crema de coco, cebolla roja, cilantro, una rama de cilantro, lechuga rizada o la que ustedes tengan en la casa, un puño de cherry, mango, una rebanada de aguacate, plátano verde y aceite que es para hacer los plátanos, y queda delicioso este almuerzo. Yo creo que esa va a ser mi preparación de esta tarde para el almuerzo. Además que todos los ingredientes que acabas de mencionar están deliciosos. Vamos a regresar con Yolette a ver si ya podemos avanzar un poquito con la receta. Yolette, retomamos. Okay, retomamos. Entonces acá tenemos lo que es el salmón cortado en dados grandes o el pescado de preferencia. Para la ensalada, para que sea un poco más delicioso, vamos a tener tomates cherries, mango y aguacate con una basecita de lechuga rizada, que es esta que tenemos por acá. Pueden usar la lechuga que quieran, siempre y cuando pues no sea tan amarga para que no nos dañe tanto la preparación, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger cebolla morada y la vamos a cortar también muy delgada, o a preferencia la pueden cortar en julianitas, en daditos pequeños, como ustedes quieran, pero que sea bien delgada. Muy bien, al gusto. Para que no sea sobresaliente el sabor de la cebolla, sino más bien el pescado. Perfecto, vamos entonces cortando la cebolla finamente. Yo creo que esto es una cosa ya de gustos, porque finalmente, o sea, la gente de pronto le gusta más picadita, la gente le gusta de pronto más, menos cortada, entonces es disfrutarla así. Manuela, tú tenías una inquietud para Yolette. Sí, yo tengo una pregunta. Cierto que el limón lo que hace es que cocina, entre comillas, el pescado.
Sí, debido a todos los cítricos, el limón lo que hace es que va cocinando el pescado porque se le va metiendo por medio de sus poros y lo que va haciendo es que va haciendo una cocción más lenta, un poco más lenta, pero al final sí es una cocción. No solamente el limón, también puede ser la naranja o puede ser cualquier otro cítrico que tengamos en casa. Funcionaría siempre y cuando sea cítrico, porque Perfecto. El cítrico es lo que nos ayuda a que cocina. No es totalmente crudo, como muchos creen. Pero entonces, para salir de la duda, Yolette, quiero que me expliques, Listo. Este salmón en particular que estamos haciendo hoy, ¿no pasa por la sartén? ¿Lo metemos en el limón y así es como realmente se va a cocinar? ¿O sí lo tenemos que pasar un poco por la sartén? No, el salmón que vamos a preparar el día de hoy es totalmente fresco, no pasa por sartén, es una preparación que es en frío, uh-huh. como le llamamos en la cocina, es una preparación que la cocción la hace el limón como tal. No hay necesidad de usar sartén, no hay necesidad de usar ningún tipo de cocción, solo el cítrico. Muy bien. Okay, bien, entonces mientras sigues preparando ahí sí. este plato tan delicioso, ¿cuáles serían esas recomendaciones tú como chef y que conoces bastante de los alimentos? ¿Cómo deberíamos alimentarnos en esta cuarentena? ¿Cuáles son esos ingredientes que son fundamentales y que nos van a nutrir, obviamente? Pues sabemos que ahorita en esta cuarentena se está presentando el tema de lo que es influencias y gripes, entonces es muy importante que cada día en las mañanas nos tomemos un tarrito de vitamina C, un shot de vitamina C, no necesariamente debe ser limón, pueden ser cítricos, y mantener una alimentación muy balanceada, ya que la alimentación nos permite, somos lo que comemos al fin y al cabo, entonces si mantenemos alimentación balanceada, nuestro cuerpo y nuestro organismo se va a mantener más equilibrado y nos va a ayudar con el tema de la ansiedad. De hecho, hay muchos alimentos que nos ayudan con el tema de la ansiedad, de las emociones, el chocolate amargo, la manzana, son este tipo de alimentos que nos ayudan en estos procesos para mantenernos un poco más equilibrados y mantenernos un poco más estable emocionalmente. Los alimentos influyen muchísimo. Sí, totalmente. Tú dices que en la mañana sería bueno ese aporte de vitamina C, quizá también a lo largo del día podríamos preparar un zumo de limón con agua y a lo largo del día estar tomando pequeños sorbos, eso también funcionaría. Y también quiero que nos cuentes, Yolette, ¿qué otros alimentos son ricos en vitamina C? Porque automáticamente nos dicen vitamina C y pensamos como en la naranja o en el limón, pero ¿qué otros alimentos nos aportan vitamina C? Bueno, otros alimentos que también nos aporta esta vitamina C pueden ser las zanahorias, tienen gran fuente de vitamina C, kiwis, cítricos como la fresa incluso, aportan a lo que es la vitamina C y el consumo diario estaría muy equilibrado si lo hacemos. Ojo, no todas las frutas deben comerse en jugo, sino que no deben tomarse en jugo, sino que deben comerse. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros quizás podemos coger un limón y estriparlo y comerlo, pero si nos comemos la fresa, estamos aportando no solo vitamina C, sino hierro y vitamina D al cuerpo. Entonces es algo muy importante que debemos incluir las frutas en el desayuno. Muy bien. Vamos a proseguir acá con la receta y luego que nosotros tenemos lo que es bien, el cilantro. Tenemos acá una pregunta. Cuéntame. Permíteme un tico, tenemos una pregunta a través de nuestro Facebook, nos dicen como que, bueno, el salmón no siempre lo tenemos en la casa, es un poco más costoso, como decías, puedes hacerlo con otro tipo de pescados. Luz Mariela Ochoa nos pregunta, buen día, yo tengo róbalo, ¿a ella le podría funcionar con el róbalo? Hola Luz Mariela, sí, claro, por supuesto, el róbalo podría funcionarnos perfectamente para esta receta, de hecho hasta la misma tilapia, que es un pescado muy económico, si conseguimos estos... Bueno, Yolette está ahí llevándonos... Es igual que nos haría el proceso. Muy bien, Yolette. Yo quiero hacer una precisión y quiero saludar a toda esta gente maravillosa que nos ve, de verdad. Hoy hacemos una receta con salmón. El salmón es un pescado delicioso. Estamos próximos al Día de la Madre y quisimos hacer una receta especial, ¿de acuerdo? Por eso estamos hablando de salmón hoy. Pero igual podemos hablar de atún, podemos hablar de cualquier otra variedad, porque la verdad es que la cocina es creatividad. Y usted, lo que tenga en su casa, pues lo puede preparar. Hoy damos la indicación con el salmón por eso, porque
porque estamos un poco así como pensando en el Día de las Madres, pero ya sabemos que, repito, la cocina es creatividad y usted en casita lo puede hacer con el ingrediente que tenga. Retomamos, Yolette. Un tip bien importante por si no lo vamos a realizar con salmón, sino con otro tipo de pescado blanco, ¿sí? Y es que dejemos cocinar un poco más el pescado con los cítricos y no servir inmediatamente, porque los pescados blancos son un poco más duros que el mismo salmón. Entonces, uh-huh, el salmón, al ser más blando, tiene una cocción más rápida. Los pescados blancos como la tilapia, el roba, lo podemos dejar unos minutitos más que el salmón para luego servirlo y no servirlo inmediatamente, y así no nos quedaría crudo. Eso es como un tips o algo que debemos estar como pendientes si vamos a utilizar otro tipo de pescado. Perfecto con ese tip. Te hago una pregunta, ahí veo que ya tienes todo listo, ya tienes todo cortadito, picadito. ¿Con qué vamos en parte de la receta? Ya tenemos el salmón, ya tenemos la lechuga, ya tenemos el corte del aguacate. ¿Con qué seguimos? Ok, vamos a seguir a preparar definitivamente ya nuestro salmón. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, recordándoles que tenemos el cilantro y la cebolla cortadas a preferencia, pero mi sugerencia es que sea siempre delgada. Tenemos el salmón cortado en dados grandes y lo que vamos a proceder a hacer es agregar el salmón a este bowl que tenemos por acá con toda la cebolla y el cilantro. Perfecto. Por acá tenemos, y más o menos así se ve. Okay. ¿Qué ingredientes le vamos a agregar? Y aquí es donde le vamos a agregar el plus para no ser un ceviche común y para sorprender a nuestras madres el domingo. Le vamos a agregar un poco de sweet chile. Es un chile dulce que venden, lo puedes conseguir en cualquier supermercado. Es muy delicioso y le va a agregar un plus muy diferente a esta preparación. ¿Cuánto le vamos a agregar si estamos utilizando 300 gramos de pescado? Son 4 cucharadas de sweet chile. ¿Ok? Yeah. Se las vamos agregando acá de una vez. Es dulce, no es picante, para que no se asusten, porque muchas personas... Ya te iba a preguntar, que si era picante, ok, muy bien. No, es dulcecito. Y otro plus bien interesante de esta preparación es que nosotros agregamos leche de coco, leche de coco o crema de coco. Es un poquito dulcecita, pero nos va a servir perfectamente para contrarrestar todo el cítrico del limón, queda perfecta. Muy bien. Entonces, por acá la tenemos. Pueden usar o leche o crema de coco. Cualquiera de las dos estaría bien, ¿ok? Entonces, tenemos acá, para 300 gramos de salmón o de pescado, de preferencia, vamos a utilizar solamente 2 cucharadas, ¿ok? O sea, las agregamos. Vean la textura, una textura muy deliciosa. Aparte, le da un sabor espectacular. Nos vamos a sentir en la costa después de esto. Ajá. Ok, lo siguiente que vamos a agregar es salecita. ¿Qué? Salecita al gusto. Sal al gusto, muy bien. Y pimienta. ¿Y en ese para momento? Los que les gusta la pimienta, si no les gusta el picante, lo pueden obviar. De acuerdo. ¿Okay? En ese momento revolvemos un poco, ¿cierto? No, en ese momento lo vamos a dejar así, pero por ahora el salmón no se está cocinando porque no le hemos agregado el cítrico, ¿ok? Recuerden que lo pueden hacer con cualquier tipo de limón, pueden hacerlo con lima, con naranjas, con cualquier cítrico que quieran. De hecho, hay personas que le agregan vinagre. Pero yo les recomiendo que con limón quedaría perfecto. O sea, vamos a proceder inmediatamente a agregar el limón. Para 300 gramos vamos a agregar aproximadamente el jugo de 3 limones, que son como 6 onzas de limón aproximadamente, ¿ok? Él tiene que quedar inundadito de limón. O sea, acá lo estamos agregando. Yo voy a agregar esto por acá. ¿Y cuánto tiempo luego tiene que permanecer con el limón, Yolette? Por ser salmón, en esta preparación no debe permanecer mucho tiempo, sino solo un minuto. O sea, al yo terminar de agregar lo que es el limón, lo que vamos a hacer es revolver e inmediatamente servimos, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es que revolvemos. Todos estos ingredientes los pueden utilizar al gusto. Lo chévere del ceviche es que lo pueden utilizar. Pueden utilizar los ingredientes que quieran, hay quienes le agregan algún tipo de maíz inflado, le pueden agregar otro tipo de frutas, la verdad es muy versátil y pueden agregar lo que nos gusta, hay personas que le agregan frutos secos, maní incluso, entonces versátil y lo pueden trabajar como quieran. Perfecto, una vez ya tenemos... Estamos las dos, Manu, si quieres entra tú porque se nos acaba el tiempo, para que vamos redondeando ya la receta. Manu. Sí, precisamente es eso, que con qué continuamos porque ya se nos está acabando el tiempo y quiero que finalice ya con el platico. Listo, vamos a montar acá. Entonces tenemos de fondo la lechuga de preferencia. Le vamos a agregar cubos de mango para darle un plus interesante a esta preparación. Le vamos a agregar tomate cherries.
y le vamos a agregar el aguacate. Perfecto, le vamos a agregar el aguacate. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en mis redes sociales personal, que son @chefyolé o @botanicalunch, y aquí también lo pueden pedir y nosotros se lo llevamos hasta la casa. Lo que hacemos es que luego de esto agregamos el salmón por arriba. ¡Súper delicia! Yolet, muchísimas gracias. La verdad es que se nos acaba el tiempo, lo estamos viendo ahí, está rico, bien presentado. Agradecerte por estar con nosotros hoy en Mi Parque, Tu Casa. Una excelente receta. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias por abrirnos su espacio para enseñarlos a hacer esta deliciosa receta en casa. Perfecto, ella es Yolet Espinosa, chef botánica. Gracias, Yolet. Y hoy nos regala esta rica receta porque la podemos también disfrutar con nuestras mamás este fin de semana, que es el Día de las Madres. Gracias, vamos a un corte, regresamos ya mismo. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos disfrutando esta mañana en Mi Parque, Tu Casa. Quiero agradecer a Margarita Duque porque nos ha dejado un mensaje maravilloso a través de nuestra línea telefónica, nuestro WhatsApp. Es una máxima, una frase de Thomas Jefferson. Me gusta mucho porque dice: nunca he pensado que las diferencias de opinión, políticas, religiosas o filosóficas sean motivo suficiente para romper una amistad. Muchas gracias por ese mensaje que nos dejas al 350-724-3044. Y seguimos, Manu, vamos a avanzar. Sandra. Dime. Sí, claro que sí. Tengo un saludo muy grande, de mucho amor y mucho cariño, y son los padres de una amiga que se llama Liliana Salazar, y los papás nos están viendo y están pendientes toda la semana de Mi Parque, Tu Casa. Ella es Piedad Castaño, de San Isidro, en Itagüí, y el esposo, o sea, el papá de Liliana, tiene Alzheimer, y está viendo el programa y se acordó de mí, y entonces me parece demasiado emocionante, demasiado bonito que el señor lo haga. Él es el señor Julio Salazar. Qué rico que este programa nos sirva para conectarnos y seguirnos viendo. Un abrazo y un beso gigante para ustedes tres, que se sigan cuidando mucho en casa. Y definitivamente esa es la intención, Manu. Nosotros con los contenidos que hacemos en Telemedellín es acompañar a la gente que nos ve, es entretenerlos, es informarlos, así que el trabajo que estamos haciendo es con mucho cariño, y por eso pues vamos a seguir en la línea que nos gusta también, y es esa parte del deporte que no debemos descuidar. Por eso nos acompaña Juan Esteban Valencia, quien es entrenador, y con él hablamos un poquito de esto. Juan Esteban, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Maravillosamente. Qué rico que estés con nosotros hoy aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar de ejercicio porque sabes que es muy una bien, época... Muy bien, Juan Esteban. Para ejercitarnos, sí. Manu. Sí, claro, eso, lo que estabas diciendo, Sandrita, para ejercitarnos, para alimentarnos muy bien. Yo siento que ahora las personas estamos cogiéndole ya el ritmo al ejercicio, estamos juiciosos todos los días haciendo por lo menos 30 minuticos de ejercicios, pero hablemos de la alimentación y el ejercicio. ¿Cuál es esa combinación perfecta? Porque muchas veces lo que hacemos es, pero es que como yo estoy haciendo ejercicio, puedo comer de todo. ¿Es cierto eso? No, realmente no es eso. Lo que hay que hacer es manejar un balance entre carbohidratos, proteínas, vegetales. ¿Carbohidratos como cuáles? El arroz, la papa, la batata, plátano. Proteínas, pollo, pescado, ¿sí? Carne y vegetales. Eso sí no podemos tener escatimar en vegetales. Manejar un balance en esos tres. Bueno, cuando se es deportista normalmente se habla de que hay una nutrición particular para los deportistas. Hay muchas personas que nos ven que no son exactamente deportistas, pero en esta época se están esforzando. ¿Qué deben de comer? ¿Cómo deben hacerlo, por ejemplo, antes de hacer ejercicio y después de ejercitarse? Bueno, lo esencial antes de entrenar, podemos consumir carbohidratos, como dije anteriormente, que era arroz, papa, y una porción de proteína. Esperar un tiempo aproximado de una hora, hora y media, para que el cuerpo haga absorción de esos alimentos, y post entrenamiento consumir proteína y también carbohidratos. Muy bien. Bueno, y digamos, si yo voy a hacer ejercicio, soy una persona que apenas está empezando a cogerle el ritmo, a coger esa rutina del ejercicio, pero la verdad es que no me dan ganas de comer antes de hacer el ejercicio porque lo estoy haciendo en la mañana.
y no sé el tema del ayuno. ¿Qué podría comer o qué podría así como alimentarme pero que no me llene mucho para antes de la actividad física? Yo te recomendaría, digamos, puede ser un cafecito o té verde, también puede ser, antes de entrenar, que es algo que nos puede activar y nos puede servir durante el entrenamiento. Bueno, hay quien entrena en ayunas, ¿qué tan bueno es eso? ¿Qué consecuencias puede tener? No, realmente no tiene nada contraproducente, realmente. Entrenar en ayunas no tiene nada malo para nuestro cuerpo. No, ok. Manu, ¿tú tienes otra inquietud? Claro, porque esto, pues muchos profesores lo que hacen es recomendar el ayuno porque dicen que eso lo que hace es que quema más grasa, pero siento que las personas tienen que ser responsables porque el resto del día la alimentación tiene que ser muy precisa, entonces no es como ir a la loca a decir yo voy a hacer ejercicio sin ningún alimento y durante el día tampoco me alimento bien. ¿Cuáles son esas tres claves básicas en la alimentación para que sepamos que nos estamos nutriendo muy bien y tener esos carbohidratos, la proteína, las verduras y vegetales que tenemos que tener, esas frutas también en nuestra alimentación del día a día? Bueno, generalmente hay que manejar un plan, ¿sí?, de alimentación, que es lo que vas a comer en el desayuno, media tarde, almuerzo, desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y comida. Manejar, como dije un principio, un balance en todas las comidas. Consumir en cada comida una cantidad de carbohidratos, proteína y sí o sí vegetales. Preferiblemente que sea almuerzo en la media tarde y comida. Bueno, hablemos un poquito, Juan Esteban, de los suplementos que venden en el mercado, por ejemplo, para bajar de peso, que a veces la gente se compra estos batidos y decide, por ejemplo, tomar esto, no hacer ejercicio. ¿Qué tan buenos son? ¿Puede ser nocivos? Bueno, quiero que tengan algo claro. Ningún batido va a reemplazar una comida principal, ¿vale? Eso hay que tenerlo presente. Un batido es algo adicional a lo que tú estás consumiendo. Lo que hay que tener presente también con esos productos que te hacen rebajar de peso 10 kilos por mes, realmente eso es perjudicial para la salud. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Y que nosotros nos debemos preocupar más en disminuir grasa y aumentar masa muscular. Muy bien. Perfecto, tenemos a esa hora una llamada desde Belén, nos llama Jorge Restrepo. Jorge, buenos días, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo les va? Muy bien. Muy bien, Jorge. Jorge, ¿qué pregunta tienes para nosotros hoy? ¿Qué quieres compartir en Mi Parque, Tu Casa esta mañana? Buenos días, para felicitarlos por el excelente programa. Y pues una pregunta al entrenador, ¿es bueno estirar antes del entrenamiento y después del entrenamiento? Muchas gracias, muy formal. Gracias a ti por comunicarte con nosotros. ¿Qué tan importante es el estiramiento antes y después del ejercicio? Es la pregunta de nuestro televidente. Bueno, el principio es hacer un calentamiento de articulaciones, es hacer un movimiento articular, o sea, movernos, estiramiento es después del entrenamiento, pero antes del entrenamiento hacer una activación, a calentamiento de articulares. Entonces primero calentar, entrenar y por último estirar, ese es el orden de las cosas, es lo mejor que podemos hacer. Muy bien, y yo quiero que nos dejes hoy algunas recomendaciones para esta cuarentena, o sea, alternativas. De pronto tenemos que dejar volar nuestra imaginación, ser creativos y encontrar esos espacios. No sé cómo, o sea, de pronto hay gente que no sabe cómo hacerlo en casa. ¿Qué recomendación de pronto nos puedes dar hoy, Juan Esteban? Bueno, mi recomendación principal es que sigamos manejando un horario. Sí. ¿Vale? Para que tengamos un control de todo. Entonces, levantarnos a tal hora, desayunar, sí o sí hacer actividad física y aprovechando que tenemos más tiempo, hacer recetas con nuestros familiares que tengamos en casa. Incluso en nuestro Instagram de PowerZone tenemos varias recetas para que todas las personas que nos están viendo hagan uso de estas recetas. Bien. Juan Esteban, ¿qué tal si nos muestras dos ejercicios desde ahí, desde ese banco donde tú estás, que podamos realizar en casa?
Listo, sencillo. Haga de cuenta, esto lo podemos reemplazar por una silla de comedor o una silla normal, ¿vale? Entonces, obviamente, como dije anteriormente, hay que calentar, ¿cierto? Entonces, ya después de haber calentado, le recomiendo hacer un trabajo isométrico sosteniendo 10 segunditos, ¿sí? Después de haber hecho 10 segunditos, podemos hacer desplazamientos laterales, lado a lado. Y los podemos combinar por unos 30 segundos, ¿sí? Y vuelve y sostienes otros 10 segunditos. Y podemos hacer esto por 3 veces. Después de eso, podemos hacer sentadillas completas, ¿sí? Y volvemos a hacer un trabajito de isometría. Esos trabajos isométricos nos ayudan mucho al fortalecimiento en la articulación de la rodilla. Es muy importante hacer esos trabajos y más en casa. Muy bien, Juan Esteban, gracias. Solamente ya para terminar, expliquemos eso de isometría para las personas que no lo saben. Bueno, los trabajos isométricos son los que manejamos para, digamos, enfocados para el fortalecimiento y, digamos, recuperación a nivel articular. Muy ¿vale? bien. Eso, más que todo, sea para eso. De acuerdo. Juan Esteban Valencia, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Mi Parque, Tu Casa. Aprendimos bastante. Y nuestros televidentes también. Muchas gracias a ustedes. Y me gustaría invitar a todas las personas que nos vean. Así es. Muchas gracias a Juan Esteban. Gracias a todos. Bueno. Manuela, sí, te estamos escuchando. Bien, muchas gracias a ustedes. Gracias por estar conectados en Mi Parque, Tu Casa. Yo me despido, un abrazo gigante y un beso para todos ustedes. Chao. Muy bien, explicarles a nuestros televidentes, estamos haciendo esfuerzos para precisamente conectar con Manuela, que está en casa cuidándose. Entonces, a veces la tecnología por eso se tarda un poco en llegar, pero siempre tratamos de llevarles pues unos contenidos bien interesantes, acompañarlos, porque es nuestra intención informarlos y agradecerles de verdad por acompañarnos en Mi Parque, Tu Casa y en los demás contenidos que hacemos en Telemedellín. Nos vemos mañana.